El estrés, causas y manejo. La imagen que te voy a mostrar, ¿te produce estrés o no estrés? Te voy a mostrar una imagen. ¿Te estresa o no te estresa? Cuando fuimos a caminar, vimos esa flor y qué bonitas flores, ¿no es cierto? Cuando ves las flores, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Pues paz, tranquilidad, ¿verdad? Entonces, hablar del estrés, vamos a definir cinco palabras, ¿ok? Cinco palabras. Hablar de estrés, hay que definir las palabras. O estrés, estresores, estrés, distrés, ¿y qué? Mi estrés. O sea, para hablar de estrés hay que ponerle la letra correcta, la palabra correcta a eso, ¿ok? O estrés, estresores, ¿qué más? Distrés, ¿y qué? Mi estrés, ¿ok? ¿Qué es euestrés? Euestrés es cuando estás como, ¿cómo? Aquí en el campamento, sin celular, sin ninguna preocupación, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Euestrés sin tensión, sin preocupación, no tienes que lavar la loza, tener la cama, cocinar. Bueno, digamos los que estamos acá, ¿verdad? Pero aquí cuando vienen los hombres cocinan, las mujeres descansan, ¿no es cierto? Amén, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿eso se llama cómo? O estrés. Ahora, ¿qué son estresores? Estresores son todas las circunstancias de la vida que provocan una respuesta de estrés. ¿Cómo se llama eso? Estresores. Cualquier estímulo que tú tengas, agradable o no agradable, ¿cómo se llama? Estresor. Puede ser estímulos agradables o estímulos ¿cómo? Desagradables. ¿Cómo se llama eso? Estresores. Por ejemplo, un estímulo agradable, los que se acuerdan, ¿se estresaron o no? Pues si uno se estresa, ¿no? Llega más invitado a lo que había yo planeado, ¿no es cierto? No me regalan, no. Pedí una boda de sobrecitos y llegan con una licuadora. Bueno, eso es un estrés ¿cómo? Agradable. Ahora, hay un estresor desagradable. ¿Cuál es? El amor terminó. Es un estresor, ¿no es cierto? ¿Un estresor cómo? Se acabó el amor. Un estresor desagradable. Entonces, ¿cómo se llama eso? Estresores. Ahora, ¿qué es el estrés? El estrés es como tú decides responder a los estresores. ¿Cómo se llama eso? Estrés. ¿Dónde está? ¿Afuera o adentro? Adentro es tu reacción, cómo tú respondes a un estímulo. ¿Eso cómo se llama? Estrés. Por eso el estrés no mata a nadie, el estrés no hace daño. Es una reacción ¿cómo? Normal ante un estímulo. Si viene un perro rabioso, es un estímulo, ¿no es cierto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, dame una mordida, ¿eso hago? Salgo corriendo, o sea, el estrés es como tú respondes a un estímulo que tú percibes, algo que tú ves como amenaza. ¿Eso cómo se llama? Estrés. El estrés no hace daño, es algo necesario para vivir. Ahora, ¿qué es el problema? El distrés. Eso es lo que mata a la gente. ¿Qué es distrés? Cuando la respuesta que tuve al estresor se prolongó mucho tiempo. ¿Enojarse es malo? Dijimos ayer. ¿Qué es lo malo? Quedarse enojado. Eso es lo que hace daño, no enojarse. ¿No es cierto? Estar con miedo o con tristeza no hace daño. ¿Qué es lo que hace daño? Quedarse ¿qué? En el estado. ¿Cómo se llama eso? Distrés. Eso es lo que mata a la gente, por eso la gente se muere. No por lo que le sucede, sino que la reacción lo prolongó mucho tiempo, ¿ok? Ahora, ¿qué es mi estrés? Mi estrés son hábitos, conductas que tú tienes que te estresan, pero tú no te das cuenta. Por ejemplo, el no tener un buen desayuno, eso estresa tu cuerpo. El desvelarte estresa tu cuerpo. El comer entre comidas estresa tu cuerpo. El no hacer ejercicio estresa tu cuerpo. No tomar agua suficiente, ¿qué produce? Estresa tu cuerpo. Aunque no te das cuenta. Yo tengo un dicho que dice así: una vez al año siempre hace daño, siempre hace daño. Algún día lo vas a ver, es cuestión de
tiempo, solo insístele, insístele y verás el resultado. Siempre hace daño. Dice la Biblia, si al momento de la maldad el malvado fuera castigado, ¿no hubiera qué? Malvado. Si al momento de robar algo se me seca la mano, ¿no habría qué? Ladrones. Entonces, mi estrés son cosas que te hacen daño aunque no lo percibes. Ahora, entonces resumiendo, estoy normal, viene un estímulo, una amenaza, tú reaccionas, se prenden tus glándulas, las adrenales, la tiroides, el páncreas, o sea, se prende tu sistema y reaccionas. ¿Es algo qué? Normal. ¿Qué es lo malo? ¿Quedarse dónde? Arriba. Estrés crónico. O sea, el carro lo aceleré y ¿cómo quedó? Acelerado. Ese es lo que hace daño. ¿Quedarse cómo? Acelerado. Ese es el punto. Cuando tú decides hacer algo, como vamos a ver ahorita más adelante, vuelves a tu estado ¿cómo? Normal. Ahora, aquí un ejemplo de una persona con distrés, que es la Biblia. ¿Cómo dice él? ¿Por qué? ¿En qué estado estoy? En angustia. ¿Qué es la angustia? El miedo al futuro, o sea, la angustia. Entonces, estoy en angustia. ¿Y la angustia qué produce en tu cuerpo? Te consumes. Tu cuerpo, tu vida, tus ojos, ¿se van qué? Consumiendo. ¿Por qué? Por el dolor, suspirando, cuando acabo de salir de esta situación. Eso te consume. ¿Y qué consume? Dice la Biblia, los huesos. Por la aflicción que tengo y el hueso al consumirse es cuando surgen muchas enfermedades. Entonces diríamos en resumen, el distrés es lo que hace daño. Y eso solo ocurre cuando vives una situación que te estresó y no le diste solución. Recuerda eso. Cualquier evento en tu vida que tú tengas, bueno o malo, y no lo resuelves, ¿cómo se llama eso? Distrés. Y tarde o temprano va a repercutir. Algún día va a repercutir. Una señora me dijo una ocasión, fue una fiesta de 15 años. Y estando en el baile, en la fiesta, se tomó una cerveza. Y al rato siguió bailando y perdió el conocimiento. 3 horas desmayada, perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia en la fiesta, todos estaban bien alarmadísimos. Porque decían, se te metió el demonio. ¿Por qué? Porque a las 3 horas la señora empezó a decirle a su padre, hijo el tal por cual, y le dejó al padre todo lo que le hizo el padre. Y a la madre dijo tal por cual a la madre y al marido y le dijo a un montón de gente, montón de cosas que le han hecho en el pasado con maldiciones, o sea. Pero no era el demonio que se te metió porque no sabe decir groserías, tú hablas muy bonito, eres bien educada. ¿Fue el demonio que se le metió? No, cosas que voy guardando y no digo nada y voy guardando hasta que el moral, ¿qué pasa? Le tronó, ¿no es cierto? Bueno, ese es el distrés. Cualquier circunstancia de la vida que tú no enfrentas y resuelves, ¿se llama cómo? Distrés. Y hay muchas condiciones, no le voy a decir todo, le voy a decir solo una. Hay muchas formas que afecta a tu cuerpo el distrés. Más te voy a decir una. Es tensión muscular crónica en un estado de cómo. Digo a la persona, parece luchador porque está como así, ¿no? Como luchador. Estoy bien relajada, pero parece luchador, estoy así bien duro, ¿no? O sea, eso es un reflejo que esta persona que tiene, ¿qué tiene? Un problema que no ha resuelto. Recuerden eso. Miren, hace unos 20 años los alemanes demostraron científicamente que la fascia es una membrana que rodea tus músculos, tu cerebro, tu hígado, tus órganos. Es donde yo archivo mis emociones, en la fascia. En la fascia. En la fascia de tu cuerpo, que rodea tu hígado, tus riñones, la próstata, el cerebro y los músculos, se archivan las, ¿qué? Emociones. Es el órgano sensorial más grande de todo el cuerpo. Cuando era niño, íbamos los veranos a ver a mis abuelos maternos. Mi abuelo materno era ranchero, tenía pues mucho ganado. Y un día que íbamos en el verano, resulta que una tía, un toro, la embistió. Y la dejó enferma del, ¿de qué? Del espanto. Ahora que le dice, ahora le llama ¿cómo? Shock post traumático. Pero en ese tiempo le decían, ¿está qué? Asustada. Y yo tenía como 10 años. Y al llegar ahí,
Llegó la curandera del pueblo a curarla del espanto. Entonces yo me acuerdo, tenía 10 años. Se metió a un cuarto, tenía unas veladoras, incienso, así bien raro, ¿verdad? Y luego la curandera se metió al cuarto con una, en la mano llevaba una rama. Cerró la puerta. Ve que escuchar, paz, y paz. Y mi tía gritando, echando maldiciones. O sea, yo me asusté, abuelita. No, ¿la están curando de qué? Del espanto, porque está, das y das. Porque al hacerse toque así, ¿qué liberas? La fascia de tu cuerpo. Por eso ahora los osteópatas liberan la fascia de los pacientes. Dándoles un masaje suave, liberan la fascia y siempre lo hace con un psicólogo porque la persona empieza a sacar dolores y recuerdos pasados. Yo por eso a veces digo a los pacientes, tengo la tentación de meter al cuarto un paciente y ramearlo, ¿no? ¡Taz! Y ¡taz! Y ¡taz! Pues para que se desahogue, o sea, para que saque, para que libere, o sea, y saque lo que tiene adentro, o sea, ramearlo. O sea, lo hacía empíricamente, pero tiene una base científica, una base científica. Por ejemplo, el bruxismo. Hay gente que cuando duerme, ¿qué pasa? ¿Aprieta qué? Los dientes. Por eso siempre es el hijo segundo, porque el mayor le pega al segundo, ¿no? Y le da. Y el menor queda con coraje y en la noche está rechinando los dientes, el coraje que tiene su hermano, ¿no? O sea, no es parasitosis, es, o sea, tiene bien apretado. Por eso hay que usar una guarda, ¿no? Para que no se lastime la nuca. El macetero, que es el que cierra la quijada, tiene 90 kilos de presión. Es el músculo más poderoso de todo el cuerpo, el macetero. Entonces, cuando alguien cierra la boca en la noche y la aprieta, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Trae enojo al marido, a la mujer, o al hermano mayor, o al jefe, y como no le puede decir lo que le molesta, ¿qué hace en la noche? ¿Aprieta qué? La quijada. ¿Y eso qué produce en el cuello? ¿Cómo se pone el cuello? Bien duro. ¿Los hombros? Bien apretados, o sea, y viene el dolor de espalda, espasmos, dolor de cabeza, la migraña, la fatiga crónica, fibrositis, fibromialgia, todos esos problemas porque traigo mucho enojo. ¿Y qué pasó? Por eso lo sufren más las mujeres. Dijimos ayer, ¿se acuerdan? Las mujeres, el enojo no lo saben cómo reconocer y se aguantan su coraje, ¿no es cierto? Y entonces al reducirse la longitud de los músculos, le meto presión ¿a dónde? A la columna vertebral. Viene la hernia de disco, ¿no es cierto? Viene la escoliosis, viene los osteofitos, porque estás dañando tu columna de tanta presión muscular que le ejerces, porque traes mucho malestar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo puedes qué? Entonces la columna, las cervicales se rectifican, se hace un palo las cervicales, pierdes la curvatura de las lumbares y se dañan tus columna vertebral, se salen los empaques, porque el cartílago tiene agua adentro y se colapsa. Y viene luego la ciática, todos esos problemas. Porque el músculo, al ponerse tenso, al cerebro entran cuatro arterias, dos carótidas acá y dos vertebrales. Y cuando le pones tensión muscular, no llegas a dónde. ¿A dónde? Al cerebro. ¿Y qué viene? Te vas de lado, te mareas, te vas de un lado así, porque no hay oxígeno. Te zumban los oídos, te quedas medio sordo, ¿verdad? Luego viene el dolor de cabeza. Y te quedas sordo del oído, ¿verdad? Porque la mujer le habla de este lado, entonces ese oído queda sordo. para no escuchar. Por la tensión muscular, o sea. Entonces, cuando ese músculo se pone muy tenso, el recto, entonces no vacías el desecho tóxico y comprime la ilíaca externa, que es esta vena, la comprimes. Y al comprimirse la vena ilíaca externa, ¿qué viene? ¿Qué viene? Las varices, ¿no es cierto? Dolor de piernas, la celulitis, todos esos problemas ulceratorios, porque el intestino, el recto estar muy apretado y no vaciarse con los sigmoides, aprieta la ilíaca externa. Entonces no puede drenarse la sangre de tus piernas. Entonces, nuestro cuerpo tiene un sistema eléctrico, el simpático es el estrés, cuando estás en emergencia. Y fíjate bien, el comer es un proceso que solo debe hacerse en el estado parasimpático. Ahí sí hay impulso eléctrico al estómago, en el parasimpático. En el simpático no hay impulso al estómago, por eso si estás comiendo con el celular al lado,
Estás comiendo, pero tu cuerpo no está procesando ¿qué cosa? El alimento, porque no tiene impulso eléctrico. Entonces no puede moverse el estómago. En el simpático, las adrenales producen adrenalina y esta arteria se cierra y no entra sangre, ¿dónde? Al estómago. Entonces no genera jugos gástricos. Yo, a mí me da pena ver gente comiendo ¿cómo? Con él. Mejor no comas. No estás digiriendo la comida, se pudre y da gases y luego da. Estoy enfermo. Pues ¿cuál? Pues no trabaja tu cuerpo, lo estás trabajando de una forma que simpática. Yo por eso cuando llego a comer a mi casa me quito los zapatos, los calcetines, la camisa, entonces lo dejo por allá y me siento ¿qué? ¿A qué? A comer. Si no, mejor no como. Porque si como en ese estado de tensión, pues me va a hacer daño la comida. Aunque sea la más balanceada del mundo, me va a hacer daño. Me voy a sentir mal, me voy a enfermar. Porque no hay ni impulso eléctrico, no se vacía el estómago, ni hay flujo sanguíneo, entonces disuelve el alimento. Entonces mejor no comas. Mejor puros licuados, ponte licuado o aliméntate por suero, ¿no es cierto? Trastornos psicológicos por el distrés. Cuando ves a alguien con ansiedad o con depresión o está bien agresivo, ¿qué puede decir con esa persona? ¿Qué puede decir? Esa persona que tiene, ¿qué tiene? Un problema que no ha resuelto. ¿Recuerda eso? Cuando es alguien que está muy violento al hablar, muy agresivo al hablar, o veas a alguien muy impaciente o alguien ahí le puede decir, esta persona que tiene, ¿qué tiene? Un problema que no ha resuelto. ¿Recuerda eso? Y la más frecuente, ¿cuál es? Dijimos ayer, la depresión. ¿Qué es la depresión? Un enojo que no se logró procesar. Por eso lo sufren más las mujeres que los hombres. Las mujeres cuando tienen algo que les enoja, dicen, yo nunca me enojo, solo me deprimo. Pues ¿cuál? O sea, sin enojo no hay depresión. Entonces miren, hay un librito que yo leí hace muchos años y me llamó la atención este pensamiento. Mira lo que dice. Cuando tu realidad, que solo tú sabes que vives, y muchas veces ni sabes que tú la vives, no te agrada donde vives, con quien vives, lo que tienes, lo que haces, es pavorosa, los humanos nos evadimos de esa realidad desagradable con ilusiones y fantasías, como un tranquilizante para aplacar la sofocación provocada por mi cruda y triste realidad. Los humanos lo que hacemos, cuando tu realidad no te agrada, siempre tratamos de evadirnos con las adicciones. Las tóxicas que conocemos y hay otras que son las no tóxicas. Entonces, ¿qué? ¿Con qué? Con los videojuegos. Hasta usan pañal, ¿no? Para no pararse del videojuego. Usan pañal, o sea, ¿han visto? O sea, se evaden. Y otros, si no me dan la clave del internet, no llego acá. No, debe de la clave. Y si me peleo con el de quiero la clave, ¿verdad? O sea, porque si no, ya verán. Porque tengo que estar conectado, ¿verdad? El internet. Y otros, montón de ejercicio para generar dopamina, estar bien dopados y evadirse de su realidad. Y otros, pues de algo me va a morir y pues me muero contento, ¿no? Y como, aunque me haga daño, no le hace, no le hace. Voy a morir contento, ¿eh? O sea, pues sí, comamos y bebamos, mañana veremos qué hacemos, o sea, vamos con el médico, o sea, ¿verdad? Y otros, ¿a qué? ¿Saben ustedes que la pornografía es más adictiva que la cocaína, que la anfetamina? Es más adictiva la pornografía, te dura más tiempo la dopamina, mire, dura más tiempo, la cocaína baja, la marihuana, todo baja, pero la pornografía dura mucho tiempo la dopamina en la sangre y la persona se siente estimulada. Por eso es mucho más adictiva la pornografía que el sexo, es mucho más adictiva que la cocaína, la marihuana. ¿Otros en qué se evaden? ¿En qué se evaden? Decía un paciente, para ver la cara de mi mujer, mejor a mi jefe, ¿no? Y estaba todo el día clavado en su trabajo, ¿no? O sea, porque pues, por eso era la pandemia, hubo tanta crisis, ¿no es cierto? Porque ahora se ve la cara todos los días, o sea, pues, o sea, no te aguanto, ¿eh? Vete a trabajar. O el que se jubila, dice una señora, quiero que se vaya a trabajar, está jubilado aquí mi marido, está todo fastidiado todo el día, que se vaya a trabajar otra vez. Pues sí, y otros a comprar, a ahorcar la tarjeta, y unas tres ahorcadas, ¿no? Total. ¿Y otros cómo andan? ¿No lo pueden soltar? O sea, no lo... Olvidan a la mujer, pero el celular no lo olvido, no. Aquí lo traigo, o sea, eso no lo olvido. O sea,
Es terrible, ¿no? En la clínica la señal a veces no anda muy bien y veo a las personas así pescando señales porque tengo que estar conectado. Por eso antes había más pacientes que se recuperaron porque no estaban enganchados en esos aparatos. Cuando estaba en sanatorio a veces hace años no había teléfonos celulares y la gente se concentraba ¿qué? En su tratamiento. Y otros se van a los casinos, ¿no es cierto? Y otros... Estar contigo se me sube la presión, pero sin ti se me sube el azúcar, ¿no? O sea, relaciones bien adictivas, o sea, bien conflictivas, como esa que vimos esa novela de ese juicio, ¿no es cierto? De esa relación tóxica de esos artistas, ¿no? Ahora, dijimos que el estrés es, ¿qué dijimos? ¿La qué? La respuesta ¿a qué? Al estresor, ¿recuerdan? El estresor es el estímulo. El estrés es la respuesta. Entonces, miren, hay cuatro formas de responder a un estresor. Hay cuatro formas. Los animales usan dos formas. Nosotros usamos cuatro formas de responder al estresores. Y voy a ilustrar con un artículo que leí hace tiempo que dice así. Este médico aquí en Estados Unidos, Ohio, piden lo que dice él. En lugar de aconsejar formas de cómo reducir el estrés, yo quisiera que las personas ¿qué hicieran? Consideran formas de buscar el estrés. ¿Qué te parece? Tales eventos mejoran ¿qué cosa? El sistema ¿cómo? Inmunológico, y es bueno para la salud. Por eso, con agua fría bañarte, ¿qué produce? Te estresa. ¿Y cómo te produce? Te tonifica, te fortalece, te quita lo adormilado, o sea, bien fría. ¿Verdad? Ah, yo quiero agua calientita, fría, o sea, fría, para que te tonifique, te fortalezca. Ahora miren lo que, fíjense, se hizo un estudio con 30 voluntarios, 18 a 32 años. Lo sometieron a dos tipos diferentes de situaciones estresantes. Mira lo que encontraron, bien interesante. Fíjate bien. Analizaron el sistema inmunológico de unas proteínas llamadas inmunoglobulinas, S-IgA. Estas inmunoglobulinas recubren el aparato digestivo y respiratorio. ¿Y para qué sirven? Para que no penetren ni bacterias, ni qué, ni virus. Estas inmunoglobulinas aumentan con estrés activo y bajan con estrés pasivo. Por eso hubo mucha gente que nunca se murió de COVID. Aunque estaba cuidando a alguien con COVID, no se contagiaron. Cuando yo en el avión, atrás de mí vienen unas viejitas y decían, mi marido se murió, pero yo lo atendí y no me pasó nada. Porque cuando tú tienes inmunoglobulinas en tu tracto digestivo y respiratorio, viene la bacteria y virus y no penetra tu cuerpo, no penetra, estás como blindado. ¿Y esas inmunoglobulinas aumentan con qué tipo de estrés? Activo. ¿Y bajan con estrés qué? Pasivo. Por eso mucha gente que está con gente contagiada, ¿y qué pasa? No le pasa nada, porque tiene las inmunoglobulinas en buenas condiciones. ¿Por qué esa persona sufre de qué tipo de estrés? Activo y no pasivo. ¿Qué es el estrés activo? Es el que tú puedes contestar ante una amenaza o atacas, hablas, aclaras o huyes, ¿ok? O adáptate a lo que te tocó, acomódate y adapta. ¿Eso cómo es? Activo. Esa forma de responder fortalece tu inmunidad. Y es muy difícil que te agarre el COVID o cualquier otra cosa que venga. Es la razón por la que la Biblia dice, caerá a tu lado mil y qué, y 10,000 a tu diestra, y a ti no te va a pasar nada. No pasará nada contigo. Porque tienes estrés de qué tipo, ¿qué tipo? Activo, o sea, confrontas, hablas, aclaras, mañana veremos sobre eso, aclaras, hablas, confrontas, o huyes de la situación, ¿o qué cosa? ¿O qué? ¿O te adapta? Cuando estuvo muy violento en Montemorelos, muy violento, secuestros y muertes, mi padre decía, pues vámonos aquí al norte, ¿no? Aquí, ¿verdad? Acá, ¿verdad? A la tierra prometida, ¿verdad?
Pues allá que voy a trabajar, no tengo licencia de médico, así que pues no. ¿Vamos al sur, a Chiapas? Pues no, para el norte. Entonces, pues no puedo yo luchar contra los malosos, ¿no? Con pistola, ¿no? No puedo ir porque aquí estoy establecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces me compré un carro, como no tenía yo dinero para un carro blindado, ¿verdad? Porque esos son muy caros, entonces compré un carro antisecuestros. Todo chocado, bien dañado, despintado. Pues sí, antisecuestros, pues si no tienes para carro, ¿para qué lo secuestramos? No, o sea, antes, tienes que adaptarte. La casa no la podía tirar y hacer otra casa más chiquita, pues ya estaba hecha, ¿no? Así que, pues adáptate, ¿no? Pues un carro antisecuestros, o sea. Y pues no voy a ir a Oxxo allá a las 8, 10 de la noche con dinero encima, ¿no es cierto? Pues adáptate. Cuando vas allá, pues ve con ropa corriente, pues ¿verdad? Pues sí, adáptate. Es lo que te tocó, pues acomódate. ¿Esa habilidad quién te dio? Pues Dios te dio la habilidad de cómo te adaptas a algo que no va a cambiar. No va a cambiar, acomódate. ¿Ese estrés de qué tipo? Activo. ¿El pasivo cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estarse aguantando, sosteniendo, inmovilizado porque me quedo trabado, ¿eh? No hago nada, me quedo trabado, así me quedo. Eso es lo que enferma, es lo que hace daño a la gente. La gente se muere, no por el estrés, sino porque no hace ¿qué? Nada, se queda ¿cómo? Pasivo. Eso es lo que mata a la gente. Haz algo. Pues no tengo trabajo, pues ponte a volar zapatos, algo, o sea, algo. O haz tamales y vente tamales, o sea, algo, ¿no es cierto? Pues sí, la vida es así. O sea, la vida es así. Ahora, ¿por qué la gente sufre de qué? Distrés. Ya la primera clase que les di una causa. Ahora les voy a decir otra causa. Si tú apuntas lo que más te está preocupando, mortificando, molestando, estresando, yo lo resumo en dos factores. Uno lo dije la otra vez, se lo voy a repetir otra vez. Una de las causas por el cual yo veo que la gente sufre mucho ¿de qué? Distrés, no de estrés, es esto. Hay mucha gente que quiere jugar a ser más que Dios. Fíjense bien, a ser más que Dios. Hay mucha gente inconscientemente trata de jugar a ser más que Dios. ¿Qué es jugar a más que Dios? Es tener miedo de permitir que los demás sean como son. Y no dejar que suceda lo que va a suceder. Queriendo tener ¿qué cosa? ¿Cuál es la palabra? Control. En lo que ni Dios tiene ¿qué? Control. Cuando mi hijo tiene 18 años, me dijo, papá, no quiero estudiar ni trabajar, quiero que me mantengas. Entonces, pues se vino aquí a trabajar a Estados Unidos. En un montacargas. Metí a carga un cuarto frío, 40 grados ahí en Dallas y allá dentro 18 bajo cero. Ganando $8 la hora. Bien duro. Metiendo carga un cuarto frío. Entonces al año me habló y me dijo, papá, me da cuenta aquí en Estados Unidos la gente que trabaja más duro es la más pobre. Y le trabaja menos, gana más dinero. Así me pongo a estudiar, pues ponte a estudiar. Trabajas menos y ganas más. Aquí el que no estudió, trabaja duro y gana poco. ¿Cómo se dio cuenta? Pues sufriendo algo que, pues que pase, no que sea, pues que pase, para que aprenda. Si no, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender? Pues nunca. Que aquí el que trabaja mucho, pues gana poco. Porque lo que hace, lo hace cualquiera. Cuando mis hijos venían aquí a trabajar, vino el mayor allá piscando blueberries. Como tenía licencia americana, sabía inglés y manejar, pues él estaba montado donde el camión y los que no, piscando y ganaba más que los otros, o sea, porque pues sabía manejar, tenía su licencia y sabía inglés, pues trabajaba menos y ganaba ¿qué? Más. Y la otra vez vino de
vino de capataz y qué, pues ganaba más, ¿no es cierto? Entre más hacen lo que tú haces, ganas menos. Entre menos hacen lo que tú haces, ganas más. ¿Te cotizas más? Si vende lo que todos venden, pues vendes, ¿qué? Barato. Pero si lo que venden él lo vende, ¿qué? Caro. Entonces, mucha gente sufre porque quiere tener control en lo que ni Dios tiene control. Si tu hijo no quiere estudiar, ¿qué tiene que pasar? Pues que sufra. Pero ahí están los padres manteniendo al hijo que no quiere estudiar, y él lo está manteniendo al hijo, a la nuera, al nieto y la parentela encima. O sea, es terrible eso. Y la segunda causa es lo que dije antier: Dios es mi padre y quiere tener una relación directa conmigo, porque puse en mi mente dos necesidades. ¿Cuáles son? Dependencia y dirección personal. Y el único que cubría esa necesidad es, ¿quién es? ¿Quién es? Dios, nadie más. Pero el diablo, que le gusta ver sufrir, busca que yo dependa de un, ¿de quién? De un ser humano, para que me oriente qué hacer en la vida, dirija mi vida, o depender de él emocionalmente, porque eso solo Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué haces? ¿Alumbras qué cosa? Mi sendero. Ahora, vamos a ver así el manejo del estrés. Si Dios nos diseñó para responder a un estímulo, no es sin razón, pues es solo bajo ¿qué? Un problema que yo voy a darle solución. Si nunca te duelen los pies, si tu hijo nunca se queja que le duelen los pies, pues no le compras zapatos nuevos, ¿no? Porque le duele. ¿Por qué le duele? Porque le apriete. ¿Qué hay que hacer? Pues ponle otro zapato más grande, ¿no? O sea, Dios diseñó que reaccionáramos ante un estímulo, y eso es para que le demos solución. Para encontrar solución real, lejos de tomar un tranquilizante, un té para los nervios o un ansiolítico antidepresivo, hay que enfrentar al toro por los cuernos. No contemporizar. Enfrenta tu problema. Haz algo. O confronta, o huye, o adáptate, pero haz algo. No quedarte ahí parado sin hacer nada. Eso mata a la gente, eso se muere. Haz algo. Entonces, no podemos cambiar los estímulos, pero sí cómo respondemos. Eso sí puedo hacer. No puedo cambiar lo que en la vida te va a pasar, pero sí cómo vas a qué reaccionar. Y eso se modifica por tres cosas que veremos brevemente: percepción, disposición, ¿y qué más? Esas tres cosas son las que logra modificar tu respuesta al estímulo. ¿Cuál es? La percepción. ¿Qué más? La disposición. ¿Y qué más? Las experiencias. ¿Ok? ¿Qué es percepción? ¿Qué es percepción? ¿Cómo tú qué? Analizas tu exterior. Mire, yo tengo esta percepción en mi mente. Esta percepción, ¿qué es esta? ¿Tú guardarás en qué estado? En completa paz, ¿a qué persona? ¿Persevera en su padre, en su madre, en su mujer, en sus hijos, en su marido? ¿En quién persevera su esperanza? ¿En quién ha confiado? ¿En quién? ¿En quién? En Jehová. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor que está. Esa es mi percepción que tengo. Mi confianza plena debe estar siempre ¿en quién? En Jehová. ¿Cuál hay que acostarse? ¿Cómo? Pues en paz. En paz. Ninguna preocupación. Duermo porque estoy en paz con mi mujer. O sea, yo sé que tengo gente que le caigo al hígado. Yo sé que hay gente que le caigo pesado. Yo sé que me ven y se les hace así. Pero bueno, pues qué culpa tengo. Pues ni modo, ¿no es cierto? Pero pues yo, pues no tengo nada contra ellos. O sea, en paz. Porque solo tú, Jehová, ¿qué pasó? Solo tú, Jehová, ¿cómo hace vivir? Confiar. Miren, en la noche es cuando el cuerpo se sana, en el día no. Los únicos enfermos que he visto que se han sanado son los que duermen el sueño de Pedro. Son los únicos que he visto que se han sanado, los que duermen el sueño de Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel
Herodes iba a cortar la cabeza al día siguiente. Y él, el comentario bíblico dice, perdón, la historia juez dice que Pedro estaba entre dos soldados, cada quien amarrado. Y como dormía, dice ahí, como de costumbre, así como dormía con su mujer en su cama de hoja de palma, tal vez, ¿no? Suave. ¿Cómo dormía? ¿Cómo de? En paz. ¿Cómo dormirías esta noche si sabes que mañana vas a morir? ¿Cómo dormirías? Ese reposo, da dos factores en tu cuerpo. Regenera tus tejidos dañados de tu cuerpo y te da energía, te da vigor a tu cuerpo y a tu mente. Da energía. Tuve una paciente que se quedó con una hipertrofia endometrio, un endometrio que mide 3 milímetros, medía 4 centímetros, estaba sangrando por la matriz. Tenía, le han hecho 2 legrados, o sea, sangrando con 6 de hemoglobina y llegó a internarse. Al estar internada, vino después la clase que di con una comida de cuarto y me dijo la comida de cuarto, oiga, cambia un cuarto de aquel lado porque en este cuarto los camiones y el ruidazo no me dejan dormir. Dice la señora, ¿cuáles carros? No escucho nada. Como dormía profundamente, no escuchaba ni un ruido, escuchaba porque su confianza en quién estaba, en Dios. Y a las 2 semanas le hice otro ecosonograma y cómo sale la matriz, limpiecita, completamente sana. Porque el cuerpo se sana en la noche, porque el cuerpo en la noche entra al taller de reparación. En la noche el cuerpo se repara. Se ha comprobado que el que duerme menos de 7 horas aumenta 300% el riesgo de tener estos virus. Coronavirus, ese virus que estuvo ahora de moda y todavía sigue. Se aumentó un 300% la infección en personas que duermen menos de 7 horas. Hay que dormir 8 horas, son las horas que hay que dormir. 8 horas. Pero 4 horas se repara tu cuerpo, las otras 4 horas se repara tu cerebro. Pero 4 horas se repara ¿qué? Tu cuerpo, y las otras 4 horas se repara tu cerebro. Se desinflaman las neuronas, liberan sus toxinas y evita que te envejezcas tu cerebro. Fíjate que en la noche, a las 11 de la noche, tu vesícula empieza a desintoxicarse, a liberar bilis hacia el intestino. De las 3 de la mañana, el hígado empieza a liberar toxinas hacia el intestino, de la 1 a las 3. Si duermes a las 11, pues ya perdiste esa habilidad. A las 12, pues menos. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, tus pulmones se liberan las toxinas. De las 7 de la mañana a las 9, el intestino, perdón, de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, el intestino drena y es cuando llega al baño a desahogar el colon, o sea, descargar el intestino. De las 5 de la mañana a las 7 de la mañana es cuando debes descargar tu intestino. Y de las 7 a las 9 es cuando hay más sangre en el estómago y hay que desayunar a esa hora. O sea, cada parte del día hay una área de tu cuerpo que está en función y reparándose. Por eso es importante dormirse temprano. Yo también dormí a las 9 de la noche, a más tardar 9 y media. O sea, porque entre las 9 de la noche y las 12 de la noche liberas una hormona llamada hormona del crecimiento, que hace que tus células se mantengan jóvenes. Los niños hacen que se desarrollen en estatura. Por eso es importante, una persona que ya pasó la etapa de crecimiento, como ya estoy en la tercera edad, pues empezar a fabricar, ¿qué cosa? Fabricar la hormona de crecimiento entre las 9 y las 12 de la noche para que no envejezcas tan rápido. O sea, la melatonina es un buen antiinflamatorio, es anticancerígeno y solo se libera en la noche. Por eso hay que comer alimentos que liberes tu cuerpo la melatonina. ¿Y para eso qué ocupas? Consumir alimentos que tengan triptófano, es un aminoácido esencial que hay que comerlo. El triptófano hace que tu intestino fabrique la serotonina en un 90%. La serotonina es el químico de la alegría, cuando estás alegre, contento, es por la serotonina que genera, ¿quiénes? Tu microbiota de tu intestino. Pero si cenas proteína, no produces la serotonina en la noche. Por eso en la noche hay que cenar liviano y no proteína, porque si comes proteína, frijoles, garbanzos, proteína, no fabricas la serotonina, que es el precursor de la melatonina, que hace que tu cuerpo se desinflame. Tienes el mejor antioxidante, regula la presión arterial, baja la presión, regula el colesterol, los triglicéridos, o sea, te desinflama, te rejuvenece. Por eso hay que comer alimentos que tengan, ¿qué cosa? Triptófano. ¿Quién tiene más?
el tofu de la soya, las calabazas, el gluten, la ajonjolí, las almendras tienen más que la leche. La leche tiene flema, moco, no tiene nutrientes, o sea, tiene más las almendras. Y la lechuga tiene muchos componentes saludables y uno de ellos se llama lactucarium, que es un químico que induce el sueño. Por eso los niños le dan lechuga para que duerman, un té de lechuga. En el sanatorio damos un té de lechuga con hojas de naranjo agrio y la gente duerme tranquilamente, o sea, porque es, te ayuda a dormir. Otra percepción, vamos rápido. El dinero. ¿El dinero qué te da? Pues una sensación, un estilo de vida cómodo, tienes clima, tienes pues cómodo, ¿verdad? ¿Verdad? Una falsa seguridad. Pero el bienestar emocional no lo da lo que tienes, sino lo, cómo te sientes y lo que tú haces. Si el dinero fuera lo que era felicidad, ¿por qué la gente muy rica se tiene que andar drogando? ¿Por qué? Pues sí. Yo tengo un paciente, allá en Nuevo León hay un lugar donde está la gente más rica de todo México, la gente muy rica. Y una vez conté una señora que cachó a su marido con un amante. ¿Y sabe qué consuelo le dio a su marido? No te preocupes, yo soy uno de los 1,000 amantes que tiene la señora. ¿Te imaginas? ¿Una mujer con 1,000 amantes? Pues esas clases muy altas, así viven, con muchos amantes. Por eso es una existencia tan materialista para darnos cuenta que lo que realmente es importante no puede tocarse, puede solo intuirse y sentirse. Quienes padecen pobreza piensan que le falta dinero y no es eso, sino la percepción que tengas con lo que tienes, lo que yo digo a mi esposa, si me pongo a pensar en lo que quiero tener, yo tengo, me deprimo. Me pongo a pensar en lo que tengo, que no todos tienen, tengo un techo. Tengo mis dos brazos, mis dos piernas, puedo ver, puedo comer con la boca, tengo muchas bendiciones. Para estar siempre como agradecido a Dios. Tengo mi marido, no cuando se murió lo estoy llorando, pues lo tengo aquí, pues disfrútalo. No cuando ya se murió, ay, lo estoy lamentando, pues, o sea, pues a gozarlo ahorita que lo tienes. O sea, el regalo más valioso es el tiempo que disfrutas con tu familia. Por eso cuando me invitaron a venir acá, pues si me fuera a pedir a mi esposa, a mi hijo, ¿no? Porque son cosas irrepetibles. Ahora mire este pensamiento de Sorajuay. Fíjate bien. Vi que es imposible, fíjate bien, que es imposible que los afectos e intereses se entretejan con los cuidados de esta vida. Que las posesiones terrenales sigan aumentando y al mismo tiempo pueda permanecer en un estado de qué. De espera y vigilancia, como Dios me ordenó. Fíjate bien, vi qué cosa es, ¿cómo sabes? Imposible. Dice el ángel, le dijo a la señora Huay, solo podrán tener un mundo. Para conseguir el tesoro celestial, ¿qué deben de hacer? ¿Qué hay que hacer? Sacrificar qué? El terrenal. No puedes tener los dos mundos. O tienes uno, ¿o qué? O tienes otro. Por medio de nuestra actitud vigilante debemos demostrar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. La diferencia que existe entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es inconfundible. Mientras los mundanos, ¿qué hacen? ¿Se dedican a qué? Con entusiasmo, ambiciones a obtener el tesoro terrenal. Los miembros del pueblo de Dios no se conforman con los espejitos que da este mundo, ¿me entiende? Los platos de lenteja que ofrece este mundo. Si no manifiestan una actitud de qué tipo, fervorosa, ¿qué más? Vigilante, expectante, que han sido transformados, que su hogar no está aquí en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo. Aquí estoy de paso nada más, de paso. Por eso no me aferro a lo que tengo, no me aferro. Pues lo quieres, pues que Dios te bendiga. Pues tienes la pistola ahí, no te vayas a pelear contigo. O sea, pues sí, pues sí. Otra percepción que tengo de la vida es, ¿qué cosa? La muerte. Una vez estaba en el cultito en la noche en la casa, hablamos sobre la muerte. Porque yo pienso morirme dormido, no en un hospital ni enfermo, sano.
Para morirme sano, tengo que vivir ¿cómo? Sano. Si vivo enfermo, muero enfermo. Pero quiero morirme ¿qué? Sano. Y voy a dormir y me voy a despertar. De 120 años. Ese es mi. Como. Bueno, es que esa es la capacidad física que tenemos. Es esta capacidad física. Moisés murió de esa edad. O sea, y ese es mi plan. Si Dios no viene antes. O sea, por eso. Entonces, diga a mi esposa, un día me voy a despertar. Y dije, oye, ¿estás bien viejita? Te dije, joven. Es que te moriste. Ah, ni cuéntame, di. Dijo, chamacos, pues son tus nietos. Pues ni estaba casado. Pues es que no te dices cuenta. Porque la muerte es eso. ¿Qué es? Es un sueño. Entonces, no, yo que he lidiado con gente que está para morir, le preguntas, ¿hay algo que te arrepientes ya que estás para morirte? ¿Y qué dicen? No tener el valor de vivir, ¿qué? Mi propia vida. Y siempre bailé el sol que me tocaran y no el baile que quería bailar. Hay gente que no vive su vida. ¿Vive complaciendo a quién? Montón de gente. Montón de gente, y luego ni te agradecen, aunque agradecieran, pues no vale la pena. Es terrible no vivir mi vida, querer complacer al medio mundo, tragar demasiado, demasiado y perderme la infancia de mis hijos, que mis hijos en vez de decir mi nombre dicen el de Pedro, el jardinero, no el mío, porque pues no me ven nunca. Y no tener el valor de expresar mis sentimientos, mis emociones. Haber pedido contacto con mis amigos y tomar la vida tan en serio que nuble mi felicidad. No disfruto la vida feliz. Por eso no me quiero morir, porque hoy no soy feliz. Pero el que hoy es feliz y no hay día más feliz que el día de hoy, si muero, pues contento porque disfruté de la vida. El día más valioso y de la vida es cuando. Cristo habla de la muerte, ¿como qué? ¿Como qué? Como si fuera algo de poca, ¿qué? Importancia. Por esa razón, para el creyente, ¿qué es la muerte? 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 Algo sin importancia, porque es un sueño. Está descansando la persona y durmió en paz, tranquilamente. Ese es el cristiano. La muerte es un sueño, ni se goza ni qué, ni sufre, está qué, descansando. Número dos, disposición. ¿Qué disposición? La aptitud de hacer algo. ¿Eso cómo se llama? Disposición. Miren una cita de la señora White que me impresionó bastante. ¿Qué dice? Cada uno, ¿qué pasa? Posee ¿dónde? Aquí adentro. La fuente de su propia felicidad o su propia, ¿qué quiere decir eso? Si eres feliz, es porque así tú lo decides. Si eres desgraciado, es porque así tú lo decides. Es tu decisión. Es tu decisión. Si tú quieres y así tú lo decides, puedes elevarte por encima del bajo ¿qué? Sentimentalismo que él ofrece a muchas personas. Pero mientras diga, ay, cuánto sufro, mire nada más, fui huerfanito, me abandonaron, me pegaron, me violaron, me hicieron esto, no me quisieron. O sea, yo. Nada puede ser que Dios por ti. Nada puede ser Dios. ¿Cómo estás pensando en quién? En ti. No se puede hacer desdichado el hombre que está en paz con Dios. No lo pueden hacer desdichado. Puede la gente fastidiarte, provocarte, molestarte. Puede hacer un montón de cosas, pero tú dices, Dios, perdónalo porque no sabe. ¿Se acuerdan ayer? Lo que hace. No hay cabida en su corazón, ¿qué cosa? Malas sospechas. No hay odio en su corazón. El corazón que está en sintonía con Dios, en armonía con Dios, se eleva por encima de las molestias temporales, transitorias de la vida. En la vida hay problemas, pero nunca son eternos, son transitorios. Número tres, la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La enseñanza, ¿con qué obtengo? Con la práctica. La persona que no comete errores, es porque siempre está como sentado.
Nunca hace nada. Nunca se equivoca porque no toma ninguna decisión. Sacar una lección de cada error, ¿en qué se convierte? Por eso yo soy un hombre de mucha. ¿Por qué soy de mucha experiencia? Porque he cometido muchos errores. Muchos. Me he equivocado muchas veces. Muchos errores. Por eso mucha gente piensa si yo leo la mente, pero no, es que yo viví lo que tú has vivido, o sea, ya sé que se siente, porque sé que es, porque lo he cometido esos errores. Me he equivocado muchas veces, muchísimas veces. Por eso, pero hay que aprender las lecciones que ese error me está queriendo enseñar. La madurez de un ser humano solo puede ocurrir cuando tú logras asimilar, procesar todas las cosas de la vida negativas y saca lecciones de esas experiencias. Eso es madurar. Madurar es aprender. Miren, yo me acuerdo cuando mi hijo pequeño lo llevé al parque para quitarle las llantitas, esas llantitas que tú le pones para que no se caigan. Y fuimos al parque y bueno, ahí vas, y se caía. Y él pues se levantaba y dale otra vez y se caía. Hasta que logró, ¿qué cosa? Ya no caerse. Cuando ya nos fuimos del parque, mi esposa le lavó las manos, estaba raspado. Le dije, hijo, te caíste, ¿verdad? ¿Sabe qué me dijo el niño? Sí me caí, pero caerse es parte del aprendizaje. Se ve que da mis clases, ¿no? Caerse. Pues sí, caerse es parte del. El que no se cae no aprende la vida. Ya tienes que cometer errores para que madures y aprendas. En la vida no todos lo sabemos. Hay que aprender y cometiendo errores se aprende. Se aprende. La madurez opera de forma inversa. Las personas no resuelven sus problemas porque son maduras, sino que aprenden a ser maduras porque aprendieron a darle solución a sus problemas. Eso es ser maduro, estable en la vida. Por eso todo lo que la vida viene en tu vida son lecciones ¿para qué? Aprender. Tienes que aprender. La madurez se produce cuando tú asimilas, procesas esas experiencias de la vida y sacas lecciones de ellas de una forma positiva. Yo me acuerdo cuando estaba yo haciendo mi internado, cometí un error porque hacíamos guardias, ¿no? Y yo estaba de guardia en ginecobstetricia y otro amigo estaba de guardia en pediatría. Y como el teléfono estaba donde yo dormía, pues sonó el teléfono, es de pediatría que venga por un paciente puso grave. Y fui al cuarto, estaba el amigo y no lo encontré. Pues no se encontró. Bueno, y al rato, vaya que se puso grave el paciente, y voy al cuarto y no hay nadie. Pues no está fulano. Y a la tercera vez, que pues está grave, ya se murió el paciente, que voy a ver a los familiares. Y fue, y no había nadie. Pues no está. Y al día siguiente el director me habló. Me puso un castigo. ¿Por qué? Si yo no era el encargado de pediatría de ginecobstetricia, pero era, pues, si eres el médico, no hay nadie, pues ve tú. Pero es que no me tocaba, pues era tu responsabilidad. O sea, y pues me puso un castigo muy fuerte y me enojé. Entonces me dijo mi maestro, cuando íbamos a hacer el servicio social, ven a hacerlo conmigo aquí a la escuela de medicina. No, porque cometí un error y no, pues demuéstrale que eres, ¿verdad? Que eres responsable. Y ahí estuve ayudando al doctor Drakenberg, ¿no? Y con unos amigos salíamos, fundamos una iglesia, fíjate. Salían unos amigos de enfermería, otros de teología, hicimos una campaña y levantamos una iglesia. Viste, le demostraste que tienes capacidad. Pero hay que saber de qué, asimilar, ¿no es cierto? Esos errores, sacar lecciones oportunas. Por eso, hermanos, no podemos controlar lo que en la vida te va a pasar. No lo puedes controlar, no lo vas a evitar. Pero sí puedes decidir cómo, ¿cómo qué? Responder a esos errores de la vida. Si el problema te destruye o no, no es lo que te suceda, sino cómo tú decides responder a lo que te suceda.
El optimista no es el que no ve problemas, sino ante los problemas, ¿qué hace? ¿Qué hace? No se echa, sino da para dónde. Arriba y adelante, dice Echeverría, ¿no? Dale para adelante. Puedes afirmar entonces que los problemas, las dificultades, los reveses, los fracasos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que madures, que crezcas, te hagas responsable de tu vida. Ya deja de echarle culpa a tu pasado, a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. O sea, echar la culpa a la gente, o sea, de tus problemas. O sea, madura, crece. El gozo verdadero no diría que no tengas problemas en tu vida, sino que ¿quién vive en tu corazón? ¿Quién? 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 Cristo vive en ¿dónde? En tu corazón. Te da paz, propósito en la vida, sentido de dirección. Te sientes realizado porque Dios te usa de muchas maneras. Todos tenemos talentos acá, todos tenemos talentos, capacidades. A veces están escondidas por el miedo a fracasar, no intentamos hacer algo diferente. Nos encontramos lo mismo de siempre, pero cuando tú decides hacer algo diferente, descubres talentos que ni sabes que tenías. Entonces, la vida que vive en Cristo, ¿qué tipo de vida es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Reposo. Tranquilidad. La inquietud, el descontento, la agitación. Siéntate, disfruta. Y yo a los pacientes, siéntate. Y que va para acá que el vapor, que el fomento. Y ras para, oígame, ¿sales más cansado? Siéntate, disfruta. O sea, repósalo. Hay que aprovechar todo porque pago mucho. O sea, reposa, tranquilízate. La agitación, el descontento, que tú revelan que no está Cristo donde, en tu corazón. Si dejas que el Espíritu Santo entre a tu corazón, tu vida, ¿qué hará? Tu vida estará llena de ¿qué cosas? Buenas obras, nobles, que dan gloria ¿a quién? A Dios.